De nuevo, el encargado de Educación y Cultura, Pedro Fernández, hace una invitación a la ciudadanía para que participen en la convocatoria del concurso de altares de muertos. El Departamento de Educación y Cultura reitera la invitación a los diferentes comités ciudadanos y de igual manera a las instituciones educativas para que participen en el concurso de la convocatoria de altares de muertos. Así es, mira, estamos trabajando en este departamento para lanzar la convocatoria del Día de Muertos, que vendría siendo el 2 de noviembre. Sí, anteriormente, años pasados, se había llevado a cabo la convocatoria a las escuelas primarias para que participaran en la creación del altar de muertos. Por lo que dio a conocer, en este año se cambiará la dinámica, ya que los altares se construirán en el panteón municipal, lugar donde se llevará también la premiación. En esta nueva administración se está pensando ser incluyentes e incluir a todas las sociedades organizadas. Se va a extender la convocatoria para que todos puedan participar y se va a cambiar el recinto oficial. Sí, ahora se va a llevar a cabo la premiación en el panteón municipal. Se piensa poner en un pasillo stand de todos los altares de muertos para que las personas que visiten a sus difuntos puedan darse una vuelta por ese pasillo y sea una recreación bonita. ¿Sí? Puedan visitar todos los altares, la creatividad de todos los participantes. Y se va a llevar la premiación el mismo día 2 de noviembre en el panteón municipal. Y en cuanto para quienes va dirigida la convocatoria, el entrevistado informó lo siguiente. Se abrió la convocatoria para escuelas primarias, secundarias, preparatorias y sociedades organizadas. La premiación va a continuar siendo económica, primero, segundo y tercer lugar, pero todavía no podría darte cifras exactas. Siendo esto parte de los trabajos que se encuentra realizando el Departamento de Educación y Cultura.